Es un restaurante, un lugar público en el Parque de la América de Teodoro Fernández. Y el problema principal de esta construcción era cómo meter un pabellón dentro de un parque. Hay ciertos objetos que están dentro de un jardín normalmente, que son, por ejemplo, piedras, que son cariátides, que son en los parques históricos, que son una serie de elementos que pertenecen al parque y pertenecen también a la arquitectura de una u otra manera. Entonces, la estrategia que siempre se hace es poner un pabellón de vidrio dentro de un parque y así hay una relación exterior-interior con el lugar develado a través de una cierta transparencia. Lo que se optó acá es meter elementos que se suponen deberían estar en el parque, que son unos granitos de ala de mosca traídos de la cantera a la obra, meterlos dentro del pabellón y que eso fuera un soporte estructural del pabellón. Entonces, el soporte estructural del pabellón, que es el edificio que se está construyendo, al mismo tiempo es parte del parque que lo rodea. De esa manera, el interior del parque se mete al exterior del edificio y se transforma esto en un lugar público, de paseo público completo. Hay una cosa que es importante estructuralmente, que estos granitos soportan la carga vertical del sismo y hay una serie de muros que no se ven en el edificio o que aparecen como espaldas, que es la parte de atrás del edificio y un muro en diagonal acá adelante, con un diafragma rígido superior que toma la carga horizontal del sismo. Era importante para atribuirle no solamente un rol escenográfico a los granitos, sino también un rol participativo que armen el espacio y armen un rol estructural para sostener realmente el edificio. En definitiva, ese es como el partido general, una gran terraza expuesta a un parque en un rincón del parque mismo. Todo eso forma una estructura absolutamente rígida, donde los granitos en realidad se ven trabajando a la compresión gracias a la gran masa y a lo pesado de esta techumbre. Y además en la maqueta uno puede ver las tres partes de este edificio, que es por un lado el bar,
por otro lado el salón principal y las terrazas alrededor de este lugar, junto con la cocina que está acá en el fondo. Y aquí estaría toda la extensión del parque de Teodoro Fernández hacia adelante.